hoy pensar en un desarrollo regional y local sin contar con la intervención no solamente del sector público, y en este caso hablo del Estado municipal, provincial y nacional, que tienen que articular, como lo venimos haciendo casi por necesidad, no contar con la universidad que nos aporta el recurso tecnológico, el recurso humano, en consonancia con el sector privado, es realmente imposible de generar una política de desarrollo sustentable en el tiempo. Por eso desde el primer día, junto con el rector, con todas las facultades que participan e integran la Universidad Nacional de Río Cuarto, decidimos no solamente ponernos de acuerdo y trabajar juntos, como lo venimos haciendo, sino generar políticas concretas. Y allí empezamos el año pasado con el presupuesto participativo, donde la universidad juega un rol central en la capacitación de los vecinos para que puedan transformar esa idea en un proyecto, sino que nosotros avanzamos en proyectos que la universidad tiene, como por ejemplo la Universidad Barrial, donde trabajamos mancomunadamente y luego firmamos protocolos de trabajo en el avance, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el relevamiento de la seguridad eléctrica en los distintos espacios públicos de la ciudad de Río Cuarto, en conjunto con la Facultad de Ingeniería. Firmamos un protocolo de trabajo concreto con la Facultad de Agronomía para lo que es no solo la creación a través de una ordenanza del el Consejo del Arbolado Público, sino también el relevamiento del arbolado peligroso en una situación donde, como todos sabemos, ya dejaron de ser extraordinarias las contingencias climáticas y eso afecta muchísimo a la ciudad, pero estamos trabajando en lo que es con la Facultad también de Agronomía, el desarrollo de estudios del uso del suelo en la ciudad, de políticas de desagüe, de infraestructura, que son sumamente importantes y que nos permiten tener un aporte significativo en este trabajo articulado que lo venimos haciendo con la universidad, ¿no?